Ellos, cuando te estaban protegiendo la contraseña en el dispositivo móvil, porque si se fijan ahí, tenemos la opción de. Ah, no, no se fijan nada porque no se ve bien. Bueno, en el dispositivo móvil vos tenés recordar mi usuario, recordar mi contraseña y guardarme todo en el dispositivo. Ok, si vos recordás tu mail, está todo bien, va a estar ahí. Si vos querés recordar tu contraseña, para no guardarla de forma clara, lo que hacen es la cifran. Ok, el problema es que como la clave de cifrado es conocida, lo mismo que la nada. Esto lo terminaron arreglando, ya se cambió, ahora no está más en el código. Igual, una buena a favor de LastPass, él te avisa. Si vos le decís, yo quiero que me corte, dice, mirá que estás bajando, lo cual es cierto, estás bajando mucho la seguridad. Bueno, esto se arregló, pero no quita que ese cartel sigue siendo cierto. O sea, todos sabemos que si guardamos la contraseña estamos bajando la seguridad. Ahora, vamos a ver algo un poco más nuevo, que eso sí pega un poco más. LastPass, hoy en Chrome, son las versiones estas, porque estaban un poco distintas las versiones, está en 4.1.52. 20 de marzo del 2017, poquito más de un mes atrás, 4.1.42. Un investigador de Google le encontró un problemita de que ellos agarraron un servicio nuevo que crearon, que ese servicio en realidad estaba pensado para poder enviar, ¿cómo es? Para los autofill. Ese servicio, lo que hacía, vos le podías mandar mensajes, ¿sí? Y básicamente, como vos los podías mandar aparte de él, si vos abrías una ventana que ya fuera a ese servicio y le mandabas un post, cualquiera. En ese post vos le podías mandar comandos de LastPass, con el cual básicamente le decías, dame la contraseña de Facebook, toda tuya, porque ya estabas autenticado para él. Aparte, si vos tenías la versión de escritorio, porque LastPass tiene una versión de escritorio y una versión para cada navegador. Si vos tenías la versión de escritorio, vos podías mandarle un comando que era, che, abrite tal cosa. Entonces, vos por medio de un XSS poniéndole eso, podías decirle, che, este attach, abrilo, y ahí vos podías ejecutar código cualquiera. Había una demo que ya no anda, porque esto, ahora, había una demo que lo que hacían era te terminaban abriendo la calculadora en tu máquina. El problema que está acá es que ya estabas ejecutando eso. Era un problema de arquitectura mismo, que él confiaba en lo que le estabas mandando y le daba la orden a tu. A, ¿cómo es? A la aplicación. Esto lo reportaron el 20 de marzo. El 21 de marzo se solucionó. Casi. En realidad lo que se hizo el 21 de marzo fue, se cortó el DNS para que vos no pudieras decir quién era uno min UI prod. Lo ponías en host y todavía seguía funcionando. O si estaba haciendo un ataque de verdad, le ponías la IP. Tienen la contraseña súper segura. Lo que vamos a hacer acá es. Ahí se me va. Estoy en localhost, ¿sí? Pero acá puedo ir cambiando de dominio. Bueno, y ahí ya me recargo lo que estoy haciendo. Bueno, ahí ya cargó R de la fuente y en realidad, si miramos acá, vamos a hacer así. Ya acá me cargó. ¿Y si puedo copiar la contraseña?
Y es la que ya agarró. O sea, ya agarró la contraseña esa. Si probamos cambiar. Por algo que no existe, la 404. Por Gmail, por alguna razón no me la. Esta sí salió. Entonces, o sea, lo único que hicimos en este caso fue pusimos, o sea, cargamos los datos y después le dijimos que me la manda a mí, por, o sea, que lo ponga en pantalla, que es contraseña, una, también súper segura. Bueno, entonces, ya más o menos cerrando, el problema que tenemos es que las contraseñas, ya sea porque las manejamos nosotros, o sea, no es malo usar gestor de contraseñas, o sea, estamos ya mucho, lo tenemos todos claro, creo, estamos mucho mejor que tener contraseña papá, mamá, que es la que se ven demasiado, tristemente. Bueno, pero lo que estaría bueno también es tratar de incluir un segundo factor. Algunos gestores de contraseña lo tienen, pero aparte los jugadores grandes también lo tienen. O sea, ya, o sea, Facebook, Gmail, todo eso ya lo tiene. O sea, hay que tratar de concientizar a la gente de que los use y tratar de usarlos también nosotros. Por un lado tenemos los tokens, tanto los que generan como los que son de solo de colocar, de ponerlos, o certificados digitales, que nos manden un SMS y nos alcanza con el Eterno, o con algún autenticador. Que de hecho ya hay varios en el mercado. También, de vuelta a lo mismo. El software habría que ver que genere algo que de verdad sea lo tuyo. Entonces, los generadores de contraseña ayudan mucho, pero tenemos que dejarle claro a los demás usuarios que no son una panacea. O sea, no es lo tengo y se terminaron todos los problemas. Tengo esa contraseña, la puse y ya está. Siguen siendo software, lo que hay que tenemos que auditarlos. Que ahí también hay un tema en que algunos te dejan verlos, o sea, te dejan ver el código que tienen y otros lo tienen muy cerrado. Y la seguridad por oscuridad, todos sabemos que no es seguridad. Bueno, la utilización de contraseñas para identificar usuarios es una solución que tenemos hace años, pero tiene sus problemas. O sea, desde que la gente las usa mal hasta que es algo que en realidad estás repitiendo. O sea, tarde o temprano, si no las cambiaste, las van a seguir pegando. Tenemos mucho trabajo que hacer concientizando a la gente. O sea, la gente sigue usando, o sea, usa mal las contraseñas, lo vemos en el día a día. Hay que recomendarle a la gente que en lo posible usen segundo factor de autenticación, siempre que les sea posible. Y es necesario hacer que cada vez más aplicaciones lo soporten, porque hay muchas veces que el usuario quiere hacerlo y no puede. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, pues algo increíble, estamos casi en hora. Vamos a darle entrada entonces a la gente de capa 8. Bueno, sí, a ver, un segundo que están por aquí. Digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se me están escapando los speakers hoy. Bueno, el formulario ya está puesto. Hay más de 33 inscriptos. Y va creciendo, eso es bueno. El CTF ya tenemos algunos backup, o sea que va todo sobre ruedas. Y bueno, y si están listos.